Creo que somos el hospital que recibe más de todos pacientes y heridos de Siria. Esto no es publicidad, esto es una realidad. Te llevo ahora, te lo muestro. Sirios que están internados en un hospital en Israel. Eso es lo menos raro, complicado, pero que muy distinto de lo que se muestra en las noticias, lamentablemente. Mira, los chicos llegan, de acuerdo a lo que voy investigando, me voy dando cuenta que a veces no son los padres quienes lo traen, o es una tía, o es una abuela, o es alguien cercano a la familia que lo trae porque el nene se acercan a la frontera nuestra a pedir ayuda. Acá tenemos chicos sirios, que el primero que llegó, pobrecito, se despertó de un trauma y no podía creer que estaba en Israel, que es el país enemigo, y tenía miedo de que quién sabe qué lo hicieran. El desafío más importante o más fuerte es la parte psicológica del tratamiento, especial con esos que llegan solos. Nós, como equipes médicas, a gente não julga o paciente, não cabe a nós julgar, nós tratamos a todos por igual. Cuando uno pasa el hospital, toda la política y todo eso, esos son solamente títulos. La gente es gente, la gente trabaja, la gente se ayuda. Es como, parecería una utopía si te lo cuento, pero es una realidad. Lo que importa es el ser humano que está sufriendo y al que vos tenés que ayudar. Este hospital y toda la región ya fue muy atingida en diversas guerras y también entre las guerras, inclusive el hospital ya fue atingido directamente. El hospital fue el primero a tener construcción subterránea, tener, na verdade, internación subterránea. Que es muchísima, muchísima gente, muy, muy heterogénea, gente que es tanto judíos, árabes, gente de ciudad, gente de pueblos. Entre los árabes los hay musulmanes y drusos, beduinos, católicos. Entre los judíos los hay religiosos, los hay de campo, los hay de kibutzim, los hay de ciudad. El personal del hospital también es una cosa muy, muy, muy heterogénea de gente que trabajamos juntos porque tenemos una misión aquí.